Ya son 3 días desde la desaparición de Carla Manríquez, Carla, turista que se encontraba con su novio acampando en el sector de las Fumarolas de Valle Nevado, en la comuna de Pinos. Carla, diseñadora gráfica de 17 años, fue vista por última vez por su novio, el cual señala... Por favor. Dime. Dime. Por favor, no me dispares.
¿Te quieres casar conmigo, Hayden Jones? Pensé que no me lo ibas a pedir nunca. Atención, cuarteles y puestos. Atención, cuarteles y puestos. Establece clave 90 en su grado 4. Contar de las 0 horas 15 minutos. ¿Amor, escuchaste eso? Evelyn. 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 ¿Dónde estás?
Evelyn. Ayúdame. Ya, mira, este es el trabajo. Tenemos que firmar una fiesta de San Juan. Son los hippies que vienen a las montañas, ¿ya? Nos volvemos el domingo. No gastes la batería de la cámara. Estos árboles son preciosos, son como película de delatar. Yuri, mira el río así, así como meditando. Me sirve para editar. Camina más lejos. ¿El hippie no me escucha? No, no te escucha, parece, weón. Yuri, Yuri, ven. ¿Ella es? Estamos con eso. Se está grabando el audio. Ya, sonido corre. Listo, estoy filmando. Esta noche, en la fiesta, ¿harás alguna magia para mí? Oye, lo bueno es raro, weón. Pero tío.
¿Se para la luz? ¿Así? Corro sonido. Estoy grabando en todo, ensayen. Imaginen que no estoy para que salga orgánica la performance. Eso. Sí, no mueve más la luz. Fantástico, quedó bien. Oye, weón, se están peleando, weón. Puta, la buena es complicada, weón. Estoy filmando. Subo por la escalera. Respiras y entra a la cabaña. Grabando. Que se maquille. ¿Escucha? Parece que no escuchan. ¿Escucha? Chino, están escuchando las instrucciones. Sí. Eso, píntate lento y con calma. Voy a hacer unos primeros planos de tu cara. Ahí sí.
corro sonido. Mírame para enfocar. Ya, listo. Camina. Esto está muy hermoso. ¿Quién se rió? ¿Está grabando y la cámara? ¿La cámara? Bueno, ¿escuchaste ese ruido? No. No, ¿cuál sonido? Bueno, ¿escucha ese ruido? No escuché nada. ¿En serio? Olvídate, ¿pasa un abrigo? Ah, ahora sí. Yuri. Weón, pero ¿por qué le pegaste, weón? Weón, es un palo, pero... Oye, weón. Dilo, weón, ven. Weón, baja el cuchillo, weón. Oye, en serio. Oye, en serio, baja el cuchillo, weón. Vamos a llamar a los pacos, ¿va? Weón, oh, conche tu madre, weón. Apícala, vamos, compadito, vamos. Pero la mira, weón, la de matar, weón, déjala. Compadito, yo me voy. Oye, tiro, ven. Compadito, yo me voy. Oye, vámonos, weón, vámonos. ¡Despierta! ¡Despierta, no me dejes! ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Despierta, no me dejes! ¡Despierta! ¡Despierta, no me dejes! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta! 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 ¡No me dejes! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta! 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 Oh!
Voy a echar benzina, no te alejes mucho. Buscaré comida. Le gusta la trisomía baja. Evelyn. Amigos, amigos, una pregunta. ¿Han visto una mujer de 1,70 m, más o menos flaca, rubia? No. Que estuvo acá dando. HHCZ28, repito, HHCZ28, posible homicidio del doctor del consultorio de Bianchi.
pareja sospechosa fue vista en la bomba de hotel de Yoke. Oficial Jorquera. Se mantiene lo informado en el boletín anterior. No podíamos seguir en ese auto. Nos tienen que estar buscando. ¡Calma! Tranquila. Hola. Hola. ¿Sabes que nuestro auto se quedó en pana? ¿Nos podrías llevar, por favor? Así podríamos revolcarlo. Sí, seguro, suban. Ya, gracias. Vacaciones a Londres. ¿Cómo está la cena? Bueno, este es el hotel de Londres. Carla está en su seminario. No, me voy de Londres sin tomar cerveza nacional. Y yo saldré a dar una vuelta. Tengo hambre. ¿Vamos a ir a comer a la playa?
Ah, espérame. ¡Guau! La media vista. ¿Es un puente? ¡Oye! Por acá hay un lugar para cruzar. ¿Por qué no saltas? ¿Y te matas? ¿Ah? Ya. Sí, solo fue una broma. Dormí tan mala noche en esa carpa. ¿Despertaste a Gloria? Fui muy inquieto. Vamos, espera. Vamos, amor. Espera, espera. Queda poco para llegar a la fumarola. Sí, mamá. Vamos. Este que vomito. Aún estoy cansado. Hippie hippie. Y grabando. Aquí estamos tratando de hervir agua con una técnica rural. Una botella con agua. Estoy tan feliz de estar aquí contigo, aunque no trajeras nada para comer. Un hueón. No traje comida, pero traje este para que te lo comas. Un hueón, ¿cómo no traes nada? Deja grabar un close-up. Adaptar los dos funcionarios que mantenemos acá para que continúen con su patrullaje. Al momento, 4-9. Yauca, chiquete, para informar a la directora que me acaba de llamar. Ya son 3 días desde la desaparición de Carla Manríquez, turista que se encontraba con su novio acampando en el sector de las Fumarolas de Valle Nevado, en la comuna de Pinto. Carla, diseñadora gráfica de 27 años, fue vista por última vez por su novio, el cual señala que pasó toda la noche buscándola hasta poder pedir ayuda. El equipo de rescate del sector ha comenzado su búsqueda. Bueno, la persona desaparecida lleva ya 3 días. Hemos preparado un pequeño equipo de búsqueda, ya que no contamos con muchos recursos en la localidad. Hicimos base en el refugio de Shangri-La y de ahí comenzamos el rastreo del área. Esta montaña es muy visitada en verano e invierno por extranjeros y chilenos debido a su atractivo turístico y el deporte blanco. El clima es muy cambiante en altura. Estamos en verano y hace mucho frío en esta montaña. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Venegas, jefe de la patrulla de rescate del Valle Las Trancas. Encontramos posibles rastros, pero todo apunta a la montaña de Snow Devil. Ese sector está cerrado para turistas.
responda la información. Busquen en el sector de las fumarolas, cambio. Esperamos encontrarla con vida y muy pronto. Aquella parte de la montaña es muy alta. Por suerte está llegando un helicóptero de rescate. Aquí, Venegas, cambio. Tenemos buenas noticias. La encontraron. Repito, la encontramos. Ya, a ver. Ya, mire, mire allá la luz, mire arriba, mire para acá. Eso, bien, ya. El otro. Cuidado. Ya. Ahora mire la luz, siga la luz, allá. Bien. Mire, eventualmente no hay ningún problema con usted. Está un poco perdida. Fueron varias horas sin agua y comida. Está un poco deshidratada, pero nada de otro mundo. Un poco de relajo, reposo y va a estar bien. Ok. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Cómo llamar? Un perro. ¿Qué nombre le pondremos? Si es hombre, Patricio. Y si es niña, Josita. ¿Josita? ¿Cómo Josita? El nombre es Flaite por la cresta. Está creativo. Rafaela, ese sí es nombre. Rafaela, que lo cumpla feliz. Feliz. Rafaela, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres aplastar una chinita con tu hoja? ¿No? Corre, Rafaela. ¡Ah! ¡Lego culiao! Grabando. Hola, Rafaela. ¿Qué estás dibujando? ¿Estos son tus amigos, Rafa? Sí. Mírame. Di hola. Mi hija. Y su obsesión por dibujar extraterrestres. ¡Le faltó sus hijas! Con la baba del tan celeste. ¿Qué es la baba del tan celeste? Son vacas.
¡Rafaela! ¡Rafaela! ¿Quieres jugar a las escondidas? Ven con mamá. ¡No lleve! 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 ¿Qué tengo que hacer, mamá Marciano? Quiero que te quedes aquí, sentado. No. No me lleves, por favor. Y no salgas, ¿ya? Ya. Mamá Marciano, vuelve pronto, ¿ya? ¡Nacho! ¡Ignacio! ¡Concha su madre! ¡Déjenme! ¡Déjenme sola! ¡Déjenme estar en la casa! ¡Déjenme! Habla, maricón. ¿Dónde? ¿Dónde mierda está ella, weón? Por favor. Atención a todas las unidades. Necesitamos refuerzos. Turistas sospechosos fueron vistos en el Valle de las Blancas.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué hay de él? Necesito ayuda. Ella, mi novia la mató. ¿Cómo, Nicolás? Estamos en el kilómetro 32. Vengan a vernos. Ella, mi novia la mató. ¡Deténgase! ¡Que te mierda! ¿Dónde está ella? Levántate y ponte de pie. Deja de llorar, carajo. ¿Quieres partir de nuevo con esto? ¿Dónde está mierda? Por favor. ¡Responde! Levántate, mierda, y camina.
Sigue caminando. Vayan por ella. ¿Dónde está ella? Dime, ¿dónde está ella? Que no la veo por ningún lado acá. Dime. No la veo por ningún lado. ¿Dónde? Necesita ayuda. Por favor, no le dispares. ¡Está embarazada! Un brutal homicidio se registró el fin de semana pasado en el sector de Las Trancas, en la comuna de Pinto. El hecho ocurrió a los alrededores de una cabaña abandonada, donde, según las informaciones, las víctimas, cuyas edades fluctúan entre 30 y 40 años, aún no han sido identificadas. Personal de la policía tiene como presuntos autores a Evelyn Jones, de 32 años, y su pareja Kevin Vázquez, de 37. Ambos turistas se encuentran desaparecidos junto con el oficial de la policía local, Andrés Jorquera. Este último habría asistido a la llamada de emergencia realizada por uno de los sospechosos. Por instrucciones del fiscal, peritos allanaron la casa del oficial, quien está bajo investigación por apropiación indebida de evidencia de antiguos casos policiales.
Entre el material encontrado estaban cintas y discos duros con evidencia de la desaparición de su hermana Paulina Jorquera, hecho ocurrido el 2009 en el sector Las Trancas en la noche de San Juan. Su novio, Yuri Cáceres, en plena grabación de un videoclip, golpeó y torturó a Paulina, además de dar muerte con un arma de fuego a las dos personas que se encontraban con ellos. Yuri Cáceres actualmente está en prisión por homicidio, donde confesó el crimen y desmembramiento de las víctimas Raimundo Arrau, comunicador audiovisual de 42 años, y Cristian Fernández, sonidista de 29, ambos de la ciudad de Concepción. Sin embargo, el cuerpo de Paulina aún no aparece. También se encontraron videos y evidencia del famoso caso de la familia Lagos, desaparecida el 2017 en su propiedad. Si bien se cree que esto fue producto de un allanamiento de morada, el caso tuvo una gran repercusión, tanto en la comunidad como en la prensa nacional. La familia Lagos fue vista por última vez por su vecino del área, el cual llamó a la policía al escuchar unos gritos en la noche. Por favor, venga. La casa de mi vecino se escucha unos ruidos extraños. Sí, por favor. Hay unas luces, unos sonidos. Mi vecino creo que intentaron a robar. Por favor. Ambos casos estuvieron a cargo del oficial Jorquera. Cabe destacar que el oficial Jorquera había estado suspendido por problemas psicológicos y de consumo de alcohol. Incluso aseguró en un periódico local haber sido abducido por extraterrestres. En su casa fue encontrada una libreta con ilustraciones hechas por él mismo, retratando las presuntas criaturas que vio al momento de la abducción. Sin embargo, el oficial luego pidió disculpas públicas, desmintiendo dicha historia y planteando que en realidad solo era una mala interpretación de los hechos por estar bajo estado de ebriedad y los tormentos causados por la pérdida de su hermana. Thank you.